señora gobernadora, vemos que la población recién, los comerciantes recién sacan su mercadería. ¿Se da cuenta que necesita la presencia de la autoridad? Este ya está advertido todo esto. Ellos ya sabían que la autoridad nunca vendrá. Pero desafortunadamente, ellos están haciendo las consecuencias de no haber sacado su mercadería. Ya están notificados y a pesar de eso no hacen caso. Así que a partir de la fecha vamos a trabajar a fuego. Se lo decimos a la población y a todos los comerciantes. No esperen que esto llegue a estas consecuencias. Están advertidos a través de los medios de prensa, a través de notificaciones. Vamos a seguir actuando. ¿Cuál sería su llamado de repente en esta oportunidad a los comerciantes? A los señores comerciantes, la gobernación, la policía, el municipio, ya hemos nosotros anticipado en los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación saben que la actuación de la autoridad se iba a dar. A partir de hoy día comenzamos. No queremos tener otras consecuencias. Sabemos que son sus mercaderías, pero ellos ya tuvieron la oportunidad. Existe una ordenanza, cada quien ha tenido su espacio suficiente por haber tomado las medidas necesarias. Estas son las consecuencias de no acatar las órdenes que el principio de autoridad se tiene que imponer y se impuso a partir de hoy. ¿Se continuará con este operativo constantemente? Se va a continuar. Ténganlo por seguro. Desde hace 15 días nosotros venimos interviniendo también lo que es Santo Nagaro. En Santo Nagaro es un desorden total. Vamos a ingresar a Santo Nagaro. Si no encontramos las calles, si las encontramos limpias, felicitaciones por ello. Caso contrario, llevamos todo. ¿Verdad? Desgraciadamente, ustedes han comprobado y constatado in situ, ¿no?, que los comerciantes acá no hacen caso. O es lo peor, mira, estas personas tienen su tienda, tienen su establecimiento, son formales y son los que causan más desorden acá. Sacan, ocupan la vereda, ocupan la pista, no les interesa nada. Entonces estamos ya decomisando mercadería, ¿no?, para que se haga la municipalidad, y esa mercadería no va a ser entregada. Estos operativos lo vamos a hacer todos los días. ¿De qué manera los comerciantes tomarían este caso? Porque muchos de los comerciantes no hacen caso a las autoridades. Claro, al no hacer caso le vamos a quitar su mercadería y van a tener que perder ellos. Ahora, acá no solamente se le debe poner la mercadería, se le debe poner multa. Se le debe multar a estos establecimientos porque no cumplen con la norma. Y eso es grave, no cumple con la ley, hay que multarlo aparte de quitarle su mercadería. Eso habla con el alcalde también para que los multen aparte que le decomisen su mercadería, ¿no? Hemos visto en la zona también muchos paraderos informales. Efectivamente, los paraderos que existen acá todavía no son regulados, porque todos los paraderos efectivamente son de gobiernos anteriores. Una resolución le han dado paraderos por 15, 20, 30 metros. Ya no son paraderos, son estacionamientos. Entonces, de eso se aprovecha mucha gente y muchos informales para pararse adelante o atrás. Y todos los días tenemos que hacer lo mismo. Yo invito y exijo y pido, por favor, que se haga un reordenamiento de los paraderos, que se declare en emergencia prácticamente el transporte y va a ver cómo chincha. Acá nomás, que son tres cuadras nomás a la redonda, esto va a quedar limpio y ordenado, ¿no? Eso debemos trabajar.